hacerle una entrevista rodeado de frutas y verduras. Jaime, buenos días. Muy buenos días, Cristina, un placer. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Esto me ha pasado varias ocasiones, es maravilloso. Sí. ¿Verdad que sí? Estar rodeado de naturaleza y ver cierta normalidad. Esto está de maravilla, nos hace falta. Cierta normalidad. Bueno, decíamos, vamos, como siempre hablamos del tema de las adicciones, cuando nos sentamos a hablar los compañeros de producción, decir, bueno, ¿qué temas tocamos? Porque, hombre, actualidad, mira, estamos del coronavirus, pero es que nos queda otra, porque esto ha venido para quedarse un tiempo bastante largo, y esa normalidad, nueva normalidad, etcétera, etcétera. Al final te paras a pensar y dices, ¿cuánta gente ha estado confinada en casa cuyo único contacto con el exterior han sido las redes sociales, los móviles? Los chavales, con la excusa de que no puedo salir, se han pasado horas y horas frente a la Play, Internet. Ese porcentaje de mujeres, que es curiosísimo, muchísimas mujeres que se han dado a la bebida en confinamiento. Todo esto al final es la auténtica realidad, es lo que está pasando, y sin embargo se habla poco de ello. Claro, estos son también, como tú dices, Cristina, daños colaterales, ¿no? Al final el confinamiento no nos ha venido bien a nadie en ningún sentido, pero efectivamente gente que tenía determinadas dificultades, o incluso el que aparentemente no las tuviera, pues dado a la situación tan limitante, pues parece que han aflorado esos déficits o esas tendencias. Y ahora un poco los que nos dedicamos al sector de ayuda y demás, pues vemos que la prevalencia ha subido y digamos que ahora está un poco aflorando todo lo que en su día en el confinamiento estimábamos. Desde marzo, abril, mayo, junio, todos estos meses ha sido buen caldo de cultivo, ¿no? Las circunstancias han propiciado que se inicien ciertas adicciones y otras vuelvan a surgir. ¿Ha habido muchas recaídas? Bueno, nosotros en nuestros programas no, porque cuando nos fuimos al confinamiento les dimos asistencia telemática y hemos estado controlando a los protagonistas y a sus sistemas familiares de una manera cuasi normal, si se puede decir. Pero bueno, fuera de nuestro circuito de tratamiento sí las ha habido, porque digamos que nos hemos encontrado con una realidad obligada que era difícil. Hay familias que tienen déficit en la comunicación, en el propio clima familiar. Entonces, de repente nos vemos metidos, como decían en las noticias, 5 personas en 60 metros cuadrados. La convivencia es compleja. Ya no tengo el escape de salir a trabajar o salir al instituto o salir con los amiguetes. Y bueno, pues todos estos factores pueden aumentar la probabilidad de que surjan posteriores problemas. He estado leyendo algunos datos. Las adicciones a todo lo tecnológico. Hasta ahora parece como que los grandes damnificados son los jóvenes, pero ya hay muchas personas ya con cierta edad que están súper enganchados. Sí, estamos viendo de unos pocos años a esta parte el tema de las adicciones tecnológicas, con el tema de las casas de apuestas, los juegos online, los juegos de azar, todo esto que en principio no tenemos una larga historia, ¿no? Jaime, ¿esto habría que prohibirlo o no? Deberíamos de estudiar y limitarlo. Yo creo que una prevención ambiental que haga un poco que afecte a todas las normas, a los límites, y que de alguna manera dificulte o limite, sí, porque hay un problema de conciencia, ¿no? Por un lado, como tú dices, es de niños y de no tan niños, porque nosotros podemos hacer, cualquiera de nosotros, un experimento social, que es sentarte en una plaza o en un bar y analizar la gente cuando está sola en una mesa, o esperando al médico, qué es lo que está haciendo, o esperando al autobús. Es curioso, ¿no? Esa foto ha cambiado ya. Hace 20 años era impensable y ahora todo el mundo está con el móvil en la mano. Esto es así. Yo entiendo que, es decir, esto es un peligro igual que el primer cigarrillo, ¿no? El primer cigarrito no hace daño, pero es un paso que te puede enganchar. Pasa lo mismo con el móvil, con las tecnologías. Jugar online, todo tiene un riesgo. Es que prohibirlo al final, yo es que soy muy enemiga de prohibir. Yo creo que es más de educar, ¿no? Sí, hombre, está claro que invertir en materia preventiva desde muy chiquititos e intentar luchar, porque creo que hay un problema grave con esto, que es la normalización. Todavía no se tiene conciencia de que puede llegar a ser un problema, y efectivamente cualquier interacción que hace una persona con una pantalla y puede resultar problemática. Al final tienen denominadores comunes importantes, puede generar esa dependencia, ¿no? Que es esa sensación de que no puedo dejar de jugar, puede generar un síndrome de abstinencia, que cuando yo no puedo jugar o no puedo estar con el móvil siento irritabilidad, desesperación, ansiedad o incluso depresión. Y también hay un factor de tolerancia, porque cada vez necesito más tiempo, ¿no? para sentir que estoy bien, ¿no? El que más y el que menos ha vivido alguna vez en casa,
que se ha ido internet y los niños han empezado a ponerse nerviosos. Eso es un primer síntoma de decir, cuidado que aquí está pasando algo. Bueno, pues podría ser un síntoma ya a tener en cuenta, ¿no? En cuanto una televisión se nos va la luz, hace poco en Marbella hubo una tormenta potente y se va la luz y yo a mi mujer nos mirábamos y madre mía, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Y por qué no nos podemos sentar a charlar? ¿Y por qué no podemos convertir una vida sin tecnología, aunque sea por una noche, ¿no? Nos está yendo un poquito de las manos este tema. A ver, Proyecto Hombre, vosotros tratáis todo tipo de adicciones. Es verdad que en diferentes décadas, digamos la de moda, pues en la época de la heroína, del caballo, que fue una época durísima, la cocaína, luego el tema de los porros y todo eso, que ahora parece que como que confluyen, el tema del alcohol, que eso siempre ha estado ahí. Ese ha sido el acompañante desde hace muchas décadas, y ahora las nuevas tecnologías, el móvil, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero realmente os llega gente diciendo, oye, tengo un problema con internet, es que yo abro los ojos y lo primero que hago es el móvil. ¿Realmente se asume que uno tiene un problema con tema tecnologías en general? Pues porque sí. Yo el tema del alcohol me puede pasar, porque estoy todo el día borracha y estoy como que estoy pensando en tomarme todos los días el cubata, y si no me tomo el cubata me pongo nervioso, y si no me aburro, y si no me pongo triste, pues al fin y al cabo es tu cuerpo, pero es algo que reacciona a tu cuerpo, pero algo yo lo veo complicado, me cuesta todavía asumir que alguien pueda asumir que tiene un problema con las tecnologías. Pues mira, la diferencia es que efectivamente España desde los años 75 hasta a día de hoy, es decir, 40 y pico años, tenemos una historia de drogas, de la heroína, de la cocaína, del éxtasis, después con el tema del cannabis, y con el tema de las nuevas tecnologías llevamos muy pocos años, pero atendiendo un poco a la evolución, esto tiene mucho que ver con el juego, y el juego en España se empezó a jugar en los años 80. A finales de los 80 y primeros de los 90 hubo una crisis muy potente, hubo muchos problemas con el tema del juego y se regularizó un montón, y esto ha estado muy bien controlado hasta que ha surgido todo este tema de las nuevas tecnologías. A día de hoy la realidad es que nos viene gente, quizá no nos vienen diciendo que tienen una adicción a internet, que es como un constructo muy, muy abstracto, sí. Se tiene una adicción a las redes sociales, se tiene una adicción a juegos de azar, se tiene una adicción, ¿no? y nos estamos encontrando esto, y como hablábamos anteriormente, gente, adolescentes de 16 y en ocasiones gente que no es tan adolescente. Sí, y en esta pandemia se ha aprovechado, las circunstancias han llevado a que gente ya de 40 años para arriba tengan ese enganche, contacto con la realidad. Bueno, se acerca la Navidad y vosotros normalmente siempre, hombre, recaudar un poquito de fondos, seguir recordándole a los ciudadanos que dais ese servicio para cualquier persona que tenga esa sensación de que algo no va bien en tu vida. Reconocerlo siempre dicen que es el primer paso, pero yo creo que hay gente que sé que lo sabe y todavía no lo ve grave. Todavía no lo ve importante para su vida. Claro, mira, cuando yo siempre digo que el primer día que alguien nos viene a pedir ayuda, Horizonte Proyecto Hombre, es un día muy importante, porque hay que ser muy valiente, ¿no? Al final te estás sentando delante de un desconocido y entre líneas le estás trasladando que tienes debilidades y bueno, al final tiene un factor cultural que parece que nos impide decir que tenemos dificultades y que somos muy fuertes, y yo siempre les traslado un mensaje de normalidad, ¿no? Les digo, mira, yo hoy estoy de este lado de la mesa, pero no puedo garantizar que dentro de un año no esté del otro lado de la mesa, ¿no? Aquí estamos, no estamos ninguno libres de pecado, vamos a partir de la naturalidad, de la confianza, del vínculo, de la adherencia, y simplemente os vamos a acompañar o le vamos a acompañar en un viaje muy rico, muy complejo, pero muy satisfactorio. En fin, domingo 6 de diciembre, tenéis rastrillo. Tenemos un nuevo rastrillo. Habrá con algunas restricciones de horario, creo, pero es que es necesario. Nuestra labor es fundamental, pero bueno, tenéis la tienda en calle Galveston, esquina con calle San Antonio, y la reciente apertura del bazar benéfico en la sección calle Pedraz 3. Oye, esto ya está ahí montando ya. Esto es un imperio. Eso está muy bien, es en el casco antiguo. Pero vamos a hablar de ese bazar, venga, el bazar navideño. Pues mira, este bazar es de un local que nos han donado temporalmente para la época de Navidad, porque la gente tenemos una suerte, que la gente, la sociedad marbellera, nos tiene en alta estima, y por otro lado sabe que estamos necesitados, que la pandemia a nosotros nos ha dado un croche directo muy potente, y estamos económicamente pasando una situación muy, muy crítica. Por lo tanto, bueno, el buen gesto de la gente, que es maravillosa, pues en este caso se nos ha donado un bazar. Están, como bien dices tú, en calle Pedraza número 3, en pleno centro, al lado del otro lado de la Alameda. Y,
y es un bazar que va a estar abierto posiblemente hasta los fines de semana, súper muy accesible y bueno, que la gente lo sepa, que hay productos maravillosos y que la asociación necesita ese dinerito para, para invertirlo en cosas muy importantes. Se abre a partir del 6 de diciembre... O sea, a partir de este fin de semana, ya está esta semana, ¿no? Esto está abierto. Ya está abierto. El 6 de diciembre, que es domingo, tenemos el rastrillo. Famosos rastrillos bimensuales que tenemos como acontecimiento social en Marbella. Pero este bazar en calle Pedraza ya está abierto, lo están llevando unas voluntarias que son maravillosas y está absolutamente operativo. ¿Hasta cuándo? ¿Tiene fecha? Pues bueno, en principio para Navidad, vamos a ver. De momento vamos a pensar que es corto plazo. Y el rastrillo tradicional benéfico, Parque de la Alameda, y lo único, el horario anticipado de cierre a las 6 de la tarde. Claro, por un lado tenemos esta medida que empezará a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, por el tema legal, tenemos que estar ya cerrados. Pero bueno, todas las medidas preventivas, yo creo que también es importante decirle a la gente que llevamos dos o tres rastrillos ya bajo estas medidas sin ningún tipo de problema. La gente muy formalita, la gente. Sí, vamos a acotar, como venimos haciendo estos últimos rastrillos, la zona, vamos a tener en cuenta el número de personas que entran. ¿Cómo andáis de voluntarios? Bueno, siempre bueno dar el toquecito. Esto también es importante, Cristina, estás ahí. Los voluntarios, pues con la pandemia tenemos un grueso de voluntarias y voluntarios que son mayores y con la pandemia, bueno, pues se están protegiendo como es lógico y esto nos ha afectado, que ha habido una disminución. Entonces, siempre es importante para nosotros, pero ahora más que nunca. Es un tema que nos preocupa mucho, el voluntariado. El próximo día 5 de diciembre se celebra el Día del Voluntariado y Marbella, bueno, como yo creo que en todas las ciudades, hay un gran problema con este tema, porque el 90% de los voluntarios son personas jubiladas y con estas circunstancias se pueden imaginar pues que hay menos manos para ayudar, pero sigue habiendo mucha necesidad en muchas asociaciones. El tejido asociativo de nuestra ciudad es brutal y todas necesitan ayuda. Yo sé que vosotros también funcionáis mucho con voluntarios, aunque también tenéis vuestro personal. No podría ser de otra forma, porque si solamente os movierais con voluntarios tendréis que cerrar muchas cosas, tenéis vuestros pisos, o sea que seguís haciendo un trabajo complicado, pero es necesario que la gente joven se implique, que ayude. Porque yo me quedo con eso que tú has dicho. Tú estás en este lado de la mesa, pero nadie me garantiza que yo no pueda estar al otro lado. Con lo cual hay que ayudar. Es un momento crucial para las asociaciones y para la vuestra. Así que el 6 de diciembre, el rastrillo, el Alameda, como todos los años, a partir de las 10 hasta las 6 de la tarde. Esto es. Y si hay alguien que diga, pues mira, he escuchado yo a Cristina en la radio, que esta muchacha me calla a mí estupendamente y voy a colaborar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto? Oye, pues yo el día 6 me ponéis en un puesto. Pues de manera muy sencilla, mira, tenemos un teléfono que es el 952-775353, el 952-775353, o a contacto@horizonteproyectohombremarbella.org. También tenemos la web, se nos puede localizar, estamos en calle Galveston número 5, un local a pie de calle muy muy bonito que se ve muy bien. El que no sea el problema en localizar, yo voy donde haga falta. Sí, bueno, yo lo sé. No te he preguntado personalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas estas circunstancias? Yo en mi mejor momento, sí. Cristina, yo sé que tiene gente, no hay más que verme. Que tiene, ya, hombre, está todo estupendo, pero que tiene gente en tu entorno. Fíjate, el ejemplo de los niños, cuando iban a abrir los colegios, la gente decía, uy, los colegios a la semana, eso está cerrado. Oye, están cumpliendo estupendamente. Yo fui uno de los papás que no creía en esto y de momento estamos salvando la situación. Pues un ejemplo. Habrá que ver cómo lo están haciendo y hacer nosotros lo mismo. Vamos a tomar nota. Jaime Albert, muchas gracias. A ti, Cristina. Hasta la próxima y espero verte dentro de muy poquito, antes o después de Navidades, con o sin Nochebuena. Venga. Gracias, Jaime. A ti. Ahora, de día a día, de lunes a viernes, aquí seguimos y hablando de cositas, un poquito de todo, aparte de la actualidad, de lo que sale en prensa, en portada. A mí me encanta, de verdad, me gusta mucho ver las contraportadas de los periódicos, porque quizá ahí a lo mejor esa no es noticia, no es la más importante. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es más importante? Lo importante, lo urgente. Bueno, yo por eso tengo aquí a Francisco Urbano, que él es economista, asesor fiscal. Y si no fuera por él, yo estaría muy perdida, ¿eh? Muy perdida. Señor Urbano, buenos días, o buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene mucha enjundia, ¿eh? Tiene mucha enjundia, sobre todo porque hay mucho desconocimiento. Y yo te pregunto, ¿tú crees que este el tema de esto de la armonización fiscal, que tan de moda se ha puesto y que todo el mundo habla, ¿tú crees que la gente sabe de lo que está hablando?
Bueno, yo creo que no. El concepto le dice, bueno, pues que nos van a poner lo mismo para todos, que todo sea igual, pero no. Es una cosa que se ha puesto ahora de moda, ha salido a la luz, yo creo que más una noticia política. Todo el mundo lo dice y suena muy bien, pero... Pero oye, ¿esto qué es? Bueno, que nos van a cobrar más, porque cuando uno dice armonización fiscal, algo fiscal, al final lo que piensa uno es que nos van a cobrar más. Le están poniendo un nombre muy bonito para que luego vengan y zasca. Sí, sí. Nadie ha dado una noticia sobre Hacienda o sobre algo para decir, oye, que ahora vamos a pagar menos. Sí, 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 sí. Eso ya suena raro y suena mal. Bueno, pues ponos un poquito de luz. ¿Qué es la armonización fiscal de la que todo el mundo habla? Bueno, esta ha salido ahora a la luz por una propuesta de Esquerra Republicana, ¿no? Uh-huh. Ha sido... de lo que se pretende, parece que hay una lucha Madrid-Cataluña, parece que hay una lucha de decir, oye, que Madrid se pagan menos impuestos cedidos a las comunidades autónomas, tenemos impuestos estatales y otros que están cedidos o en parte la gestión de las comunidades autónomas. Que lo que se ingresa se lo queda la comunidad. Exactamente, o parte de ello, y tiene facultades sobre parte de ese impuesto, la parte que le corresponde, pone sus propias normas, ¿no? Uh-huh. O de crear, que ahora lo veremos, otros impuestos nuevos que no existen en el ámbito estatal, y aquí traigo una lista de los 70 y tantos impuestos autonómicos que se han creado por distintas comunidades autónomas. Luego los comentamos. Los regalitos para el 2021, sí. ¿No? Al final, esto va todo encaminado a cuadrar los presupuestos. Oiga, gasto tanto, pues tengo que crear un impuesto. Realmente, tristemente es así. Esto como en las casas. En la casa entra un ingreso, entra un sueldo o entran dos. Y con ese dinero hay que repartir tanto para la luz, tanto para el colegio, tanto para zapatos, tanto para tal. Y si hay más gastos de lo habitual, hay que buscarlo de algún sitio. Hay que echar horas extras, no quita gastos, ¿no? Eso, hay que echar horas extras. Bueno, pues lo que se pretende es regular de alguna forma, de manera estatal, pues... unos porcentajes mínimos de tributación de estos impuestos que están cedidos, de tal forma que, por ejemplo, en Madrid no se paga impuesto de patrimonio, pues que esto no ocurra. O sea, a nadie se le ocurrió decir, oye, pues que no se pague en ningún sitio. No, no, que se pague un porcentaje y poner unos mínimos, de tal forma que haya un mínimo de tributación en un sitio e intentar igualar que sea más o menos parecido o que no conlleve a nadie el trasladarse de comunidad autónoma a residir a otro sitio por un motivo fiscal. Que no haya ciudadanos de primera y de segunda, o en función de dónde vivas pagues más o menos impuestos. Esto es lo de... va por ahí la cosa. Pero tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo podría ser ese impuesto de herederos que en Andalucía era elevadísimo y en Madrid se pagaba muy poco, luego al final la Junta decidió bajar un poco... ¿Eso es lo que se va a intentar? ¿Que no nos perjudique haber vivido en un sitio Yo lo que estoy temiendo es que con esta armonización fiscal nos suban ese impuesto que ya no han bajado. O sea que, por ejemplo, tienes toda la razón. Ese sería un ejemplo. En Madrid no se pagaba. Bueno, en Madrid se paga... Mira, un mínimo. Un 1% del importe que salía a pagar. O sea, sí. Tiene una bonificación del 99%. En Andalucía estamos mejor que en Madrid. Todo hay que decirlo en ese impuesto. El primer millón está exento para cónyuge, hijo, ascendiente, descendiente. Y a partir del primer millón tiene esa bonificación del 99% igual que Madrid. O sea, nosotros tenemos un tramo exento 100%. Pero eso es novedoso, eso hace poco. Eso es de hace poco, o sea, hace poco. Creo que era de mayo del año pasado. Y bueno, pues si va a haber una armonización fiscal, todo nos lleva a pensar que eso lo suban. Uh-huh. Igual que le quieren subir el impuesto de patrimonio a Madrid o le quieren subir el impuesto de sucesiones y donaciones, pues Andalucía se vería afectado también. Francisco, siempre, yo no entiendo mucho de política, afortunadamente, porque meterse en camisa de once varas, pero siempre ha habido una lucha o por lo menos un conflicto entre Madrid y Barcelona con el tema de que los catalanes siempre dicen que ellos pagan más impuestos que Madrid, Madrid dice que eso no es verdad. No vamos a entrar en ese conflicto, pero sí es verdad que hay una serie de impuestos que tienen las ciertas comunidades autónomas. Es decir, Cataluña tiene una serie de impuestos y la Comunidad de Madrid tiene otros y Andalucía tiene otros. Efectivamente. Bueno, yo no quiero entrar en nada política ni... No, porque quién, tampoco vamos a arreglar el mundo. No, ni quién contribuye más. Ahora, por lo visto, con estas noticias, pues ha salido bastante información de que Madrid contribuye en mucho mayor porcentaje que Cataluña a los gastos generales del Estado. Aquello de unos crían fama y otros cardan la lana. Exactamente, pero bueno, no, yo no quiero entrar en eso. Aquí el sistema está
muchas veces en considerar, oiga, si yo tengo una política fiscal tendente a bonificar ciertas cosas o a facilitar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio. ¿Qué es el impuesto de patrimonio? Es un impuesto sobre los bienes y derechos que un contribuyente posee, pero los posee que ya tributaron en origen. Los puede poseer por su trabajo, por su actividad empresarial, sí, que ya ha pagado impuestos por ello, o porque lo ha heredado de sus padres, por ejemplo, sí, y sus padres pagaron impuestos en su día, y al heredar, pues posiblemente él pagó el impuesto sobre sucesiones y donaciones. O sea, que ese patrimonio se ha generado y pagó impuestos en su origen, y ahora yo lo tengo ahí quieto, parado, por ejemplo, y tengo que pagar por y encima él. Tengo que pagar por tenerlo. O sea, que no es pagar por algo que no ha generado un impuesto. Yo cuando estudiaba en la universidad me decían, el impuesto de patrimonio es meramente censal, es para tener a la gente que tiene un cierto volumen controlados. Bueno, pues supongamos alguien que tiene 4 millones de euros, que es un dinero considerable, en Cataluña paga como 42.000 euros al año, sí, y en Andalucía 44. Se pagan más impuestos en Andalucía que en Cataluña, por poner un ejemplo. En Madrid cero. Entonces, dice, oye, pues tengo que pagar 44.000 euros al año por una cosa que yo tengo ahí y no he tocado. O sea, que ya pagó dinero, ya pagó en su origen. O sea, estamos grabando la mera tenencia de patrimonio. Sí, eso al final nos puede, este caso, en este ejemplo concreto que has puesto, nos puede perjudicar porque la gente en vez de comprar aquí, comprará en otro sitio. ¿No? Bueno, al final es donde tú residas, donde tú realmente residas, sí, pues pagarás tu impuesto a la renta o tu impuesto de patrimonio. Bueno, hablando de impuestos, ¿qué impuestos están cedidos a las comunidades autónomas? Bueno, te voy a comentar, por ejemplo, los que están cedidos en Andalucía, ¿no? Que nos afectan más directamente, sí, que también están las demás, ¿no? Tenemos el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, que es aquel cuando compramos, por ejemplo, una vivienda, sí, el impuesto de sucesiones y donaciones, el del patrimonio, el impuesto de la renta, no total, pero sí hay una parte, un tramo autonómico y otro estatal. Luego tenemos tributos sobre el juego, un impuesto ecológico y el de la bolsa de plástico. O sea, tenemos una serie de impuestos, muchos impuestos autonómicos. Analizando la lista de las distintas comunidades que tenemos, van en aras a mejorar el medio ambiente. Son impuestos ecológicos, o sea, de residuos peligrosos, de gases a la atmósfera, de agua del litoral. O sea, muchas comunidades autónomas han creado impuestos en esa línea, ¿no? Para grabar ese tipo de... Claro, o sea, que bueno, han tenido que recaudar, pues a quién vamos a... Pues vamos a buscar al que más contamina, ¿no? Pero actividades más, a ver si eso se reduce. Claro, pero las comunidades autónomas pueden crear sus propios impuestos, independientemente de los que tienen cedidos, pueden crear impuestos. Pero si ¿quién no les están da el... regulado a nivel nacional. ¿Pero quién les da el ok? Bueno, pues... Imagínate que ahora la Junta de Andalucía le da por crear un impuesto a los calvos. Bueno, vamos a imaginarnos, ¿no? Bueno, les mira, por ahí. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién les da el ok? Que no... Porque con el pelo, con la edad, se nos va cayendo mucho. A todos. Vamos a buscar otro ejemplo. Que, por ejemplo, mira, Cataluña. Impuesto sobre estancia en establecimientos turísticos. O sea, cada turista que va y se aloja un hotel, te cobra un canon. Impuesto sobre viviendas vacías. Mira, si tú una vivienda la tengo vacía, no la alquilo y demás, o en mi segunda residencia, igual. Sobre activos no productivos en sociedades. Son ejemplos, y algunos de ellos, bueno, pues que han sido inconstitucionales, como el de depósito en, sí, entidades bancarias, que tenía pues Asturias, Cataluña y Valencia. ¿Sabemos, así los más significativos, estos impuestos que se ha creado la Junta de Andalucía, hombre, para saber alguno que sea muy andal, muy nuestro? ¿Alguno así? Bueno, ahí está uno de las bolsas de plástico, muy que mi hija me decía, papá, si... ¿Por qué pone un impuesto a la bolsa de plástico? Digo, vea, porque contamina. La bolsa de plástico contamina, es difícil quitar del...
y se ponen, ¿por qué no quitan las bolsas de plástico en vez de ponerle un impuesto? Claro, ¿sí? Habrá gente que quiera las de plástico, pues las pagas. Sí, bueno, pero pagas, pero al fin y al cabo no reduce la contaminación. Yo voy al supermercado y al final compramos bolsas de plástico. O sea que ponerle un 0,2% sí, o lo que sea. ¿Y, y las toallitas? Algún día te preguntaré, hablaremos de esas. Estas toallitas que no son biodegradables, que no son aptas para tirarlas por el UVC, que crean unos problemas tremendos en el tema alcantarillado, que se montan unas pelotas tremendas, pero es que las compras en un supermercado, lleva una etiqueta que te pone apto para tirar por el UVC. Esto no se... Bueno, yo, en mi práctica, realmente, porque administramos alguna comunidad de propietarios que otra, es que no se debería tirar ninguna por el... O sí, sea, pone apto porque en teoría son biodegradables. Hay de dos tipos, te lo digo. Cuando los niños eran más chicos, pues había que usarlas. Hay unas que realmente no se pueden tirar por el inodoro y otras parece que sí, que es como un papel higiénico húmedo. Sí, pero realmente hay unas concretamente que las venden en sí. Mercado. Y lleva una etiqueta que dice que es apto y de apto nada. Bueno.